Hola, ¿qué tal, amigos? Buen día. Hoy es martes 3 de noviembre. Ay, me cala mucho el sol. Y ya van a ser las 3 de la tarde. No había grabado nada. Hasta ahorita estoy empezando a grabar. Y vamos a ir a la calle a distraernos un rato. Ya saben que como nada más descansamos 2 días, pues los aprovechamos y salimos. Es, ahorita queremos ir a comprar unas sillas para la isla de mi cocina. Pero bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío, odio estos pelitos. ¿A alguien de ustedes se les paran esos pelitos? Miren, por más que me ponga cosas, están bien un rato así y luego ¡pum! Se para. Pero bueno, ahorita estamos en una mueblería. Ando buscando unas sillas para mi isla de mi cocina. Y miren, me gustaron estas. Me gustaron estas, están súper cómodas. Lo que me gusta es el respaldo. Pero me gustaba en ese color, pero yo creo que me voy a comprar en este color porque son más oscuras y este pues siempre es un poco más limpio. Entonces probablemente me agarré esas dos para mi barrita. Pero vamos a ver qué dice el flaco. El flaco anda por allá porque como que no está convencido. A mí sí me gustan, pero no le gustan. Creo que no le gustaron. Hay como estos estilos, pero me gustó más esta. Bueno, este color, pero vamos a, tal vez compramos en este. Bueno, chicas, pues ya salimos de ahí y el flaco no le gustaron esos sillas. Entonces no las compramos porque no lo convencieron. Y a mí sí me gustaron, pero pues, ¿qué podemos hacer? Papi, en el mexicano. Y ahorita ya vinimos a comer. Está la Sofía, dile hola. Hola. Ay, qué bonita, dile hola, amigos. Ay, qué bonitas. ¿Estás hermosa? Hermosa. ¿Estás hermosa? Hermosita. Ah, ¿con tus trencitas? Ay, sí, estás hermosa. Dice que está hermosa con sus trencitas. Bueno, pues estamos afuera del restaurante esperando nuestro turno. Porque no tienen... adentro no puedes esperar todavía. Y estamos esperando a que me pidan mi número de teléfono, a que me manden mensaje, yo creo, no sé. Y a ver qué, cuánto nos tardan. Dijeron que de 10 a 15 minutos. Tengo sueño. Está la Corajes. Está el bipolar. Y la Corajitos. ¿Cuál bipolar? Bueno, pues ya entramos. Tuve que entrar a preguntar cómo íbamos en la línea y ya nos tocaba, pero creo que la muchacha apuntó mal mi número de teléfono, entonces no me mandó mensaje ni nada. Fui a preguntar y ya, ya era nuestro turno. Ahí está el flaco bipolar. Tras de mí. Ahí está la gorda. Está checando que arriba hay unos globos. ¿No se ven este cordón de aquí? Hay un globo. Ahí está. A ver, mamá, a ver. ¿Qué, mi amor? A ver, a Bobo. Allá está arriba. Ahí está la gorda bipolar también. Mira, hay un globo. Bueno, pues ya salimos de comer hace rato y andamos en la tienda. Andamos viendo qué luces vamos a comprar para la parte de afuera. Mira, aquí coge uno. Anda viendo aquí unos inflables. Me gusta mucho ese árbol de ahí. Este. Se ve hermoso. Pero no lo encontramos. Probablemente ya no hay. Está bien bonito para la parte de afuera. ¿Qué luces llevar? Pero no me convence. El año pasado podías presionarle un botón y se prendían para ver cómo se veían. Pero ahora no tiene. Entonces no sé. Mari dice que no le gusta mi diadema, pero bueno, es que no lleva eso, nada más son los cuernitos de reno. Obviamente con mi... A ver, déjame suerte el cabello.
Así era, Mari. ¿No? Ah, oh, yo que me quiero llevar a ese, Mari. Dice, no, se deme. El flaco no se decide por qué luces quiere. Ni se decidirá. Es un indeciso. Bueno, pues ya salimos de la luz. Y solo salimos con ese que trae ahí cargando el Dari. Son unas luces. A enseñar los Dari. ¿Sí se ven? O es un como un candy cane. Así de dos. Pero son luces, son para afuera. Y la Sofía, ahí está. Bueno, pues ya me puse un suéter. De hecho, es el suéter del flaco porque él se puso mi sudadera. Y venimos a la Walmart. A ver qué encontramos. Ahí están. Y en la Home Depot le encontró la Sofía un teléfono que como pone cosas de Navidad y que sale ahí Santa según hablando. Y la Sofía le empezó a dar una queja de la Mari. ¿Santa, verdad, Mari? O sea, ¿cómo se le ocurre? Esa Sofía es caso. Bye. Bye. Sí, Sofía va a correr. Con su daddy. Mari, ¿dónde crees que esté Dari? ¿Dónde crees que esté Dari? ¿Sabrá Dios? Estamos nosotros aquí poniendo las cosas en el carrito y la Sofía y el macho desaparecen. ¿Para dónde se fueron? No me gusta cuando se desaparecen así porque ando como loca buscándolos en toda la tienda. Sofía, te ando buscando. Te ando buscando, mamis. ¿Dónde estás? Vente. Ven. Sofía. Ven, mamis. No quiere venir. Mamá, ¿qué le enseñas a jugar a las espadas? Me está ejecutando. Agarra tu espada, Mams. Agarra tu espada. Uy, hasta de por detrás así. Agarra tu espada para que juegues con ella. A ver. Dile cómo golpea tu espada. Una, dos, tres. Pégale. Pégale, hija. Fuerte. Pégale. Por lo que más quieran, ya me quiero ir a la casa. Por favor. Por favor. No. Vámonos a la casa. Please. No sean malos. Hola, chicos. Pues ya tiene un buen rato que llegamos a la casa. De hecho, ya tiene unas horitas. Ya no grabé nada porque se me olvidó, como siempre. Como siempre. Bueno, llegamos a la casa, acomodamos las cosas que compramos en la Walmart, en el refrigerador y eso. Y pues mi niña se metió a bañar porque mañana tiene clases. Y la Sophie pues acaba apenas de ir a dormir. Ahorita ya son las, creo que como las 12. Y ya se fue a dormir. Y pues bueno, ya se acabó nuestro día. Y pues creo que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta un próximo video. No olviden suscribirse aquí abajito en ese botoncito rojo. Activar la campanita de notificaciones. Y darle un hermoso me gusta. Y nos vemos hasta un próximo video. Los quiero demasiado.